La Bartolina Sisa están convocando a una concentración para celebrar los 26 años de aniversario del movimiento más grande de Bolivia y de Latinoamérica, del MAS y PSP. Esto se va a llevar a cabo en la Plaza San Francisco. Ha dicho claramente: el MAS y PSP nació de las organizaciones sociales, es nuestro brazo político, el pueblo es dueño de el MAS y PSP. Hemos tenido el orgullo de llevar a un indígena al poder. Vamos a seguir trabajando para consolidar la democracia en Bolivia, mencionaron la Bartolina Sisa, quien están convocando para el 26, para celebrar el 26 aniversario del MAS y PSP. Vamos a escuchar pasajes de la invitación que se está realizando para llevarse a cabo, pues, en la Plaza San Francisco. Nuestra Dirección Nacional del MAS y PSP, para poder convocar a todas nuestras organizaciones sociales, militantes del MAS y PSP, para nuestro aniversario de 26 años de su creación del instrumento político por la soberanía de los pueblos, hoy MAS y PSP. Por eso quiero convocar a toda la militancia en general, a través de estos medios de comunicaciones, que participe el día lunes 29 de marzo a horas 16 a.m. en la Plaza San Francisco en el Departamento de La Paz. Esta concentración se va a hacer en esa conmemoración de 26 años de aniversario como organizaciones sociales. Este instrumento político por la soberanía de los pueblos hemos creado nosotros, hemos hecho nacer este instrumento, es de nosotros, de las organizaciones sociales. Muchos nos dicen que estas organizaciones son afines del MAS. No es así, sino el MAS y PSP es de las organizaciones. Nuestro brazo político para liberarnos. Es por eso, ha sido una vanguardia, es un partido, el MAS y PSP, la primera fuerza en Bolivia y en la historia que ha hecho llegar un presidente indígena en nuestro estado plurinacional, que supo conducir Bolivia, que supo llevar adelante el crecimiento económico, también la estabilidad política, social, económica, cultural, gracias a este brazo político de las organizaciones sociales que es MAS y PSP. Por eso, nosotros, todos los militantes, así las organizaciones sociales, como CESUCCB, como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, CONAMAG, Comunidades Interculturales, así también todas otras organizaciones que conforman Pacto de Unidad, otros militantes también, no solo del área rural, también de urbana, maestros, todos aquellos, transporte, trabajadores, obreros, todos a sumarse en esta fiesta de aniversario de conmemoración, los 26 años de vida del MAS y PSP. Eso quiero indicar con toda la fuerza, porque nosotros vamos a seguir llevando. Hoy tenemos el presidente Lucho Arce, David Choquehuanca, vicepresidente. Estamos también la mayoría fuerza a nivel que hemos ganado en las subnacionales. Eso va a seguir avanzando en beneficio del pueblo. Todas estas autoridades electas trabajarán junto a sus organizaciones en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de nuestros departamentos, en beneficio también lo que es de los municipios. La democracia se tiene que respetar y por eso pido a todos que participen, a todas y a todos, a todas mis hermanas bartolinas, también vamos a estar presentes en este aniversario. Doña Flora, muchísimas gracias. Buenas tardes, si podemos consultarle, como recién la conocemos, nos gustaría saber un poco de usted, de sus antecedentes, cuánto tiempo que está en el MAS o en los movimientos sociales, y cómo se va, es cierto, o sea, cómo ha encontrado a las bartolinas, ¿no? ¿Cómo está recibiéndola? Bueno, recién
he sido posesionada ayer en la noche, ya casi, en el Magno Congreso que se ha desarrollado en la ciudad de La Paz. Gracias por esa confianza depositada de mis hermanas quechuas, empezando de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, he podido ser como candidata para la Confederación. Gracias a esa confianza de los departamentos, no solo los quechuas, también los otros departamentos, he podido salir como ejecutiva nacional de esta gloriosa Confederación. No estamos todavía recibiendo las oficinas respectivas. Nosotros estaremos ya la próxima semana, ya nos entregará nuestro comité ejecutivo cesante que ha conducido esta máxima organización de las Bartolinas a nivel nacional. Agradecemos todo ese trabajo también que ellos han desarrollado. Nosotros estamos aquí para poder continuar como una organización de las mujeres, siempre en la defensa de los derechos humanos, pero no solo de derechos de las mujeres, pero no solo eso, sino también hemos sido esta organización, junto a CESUBCB, junto a otras organizaciones, siempre en la defensa de la democracia, en la defensa de Estado de Derecho, en la defensa de conducción a la solidaridad, en esa lucha de seguir buscando la igualdad de oportunidades. También siempre nos hemos declarado contra el racismo. Nuestra lucha continúa aquello, porque hoy en este último tiempo, después del golpe de Estado, hemos sido discriminados. Nos tratan a todas las organizaciones sociales de con muchos lenguajes que utilizan los de la derecha en particular. Entonces, eso no permitimos. Nosotros avanzamos. Sí podemos conducir hasta un Estado, porque el hermano Evo Morales ha salido pues desde el campo, desde el área rural, ha sido presidente, ha sido afiliado y es afiliado a nuestro CESUBCB. Supo conducir, ha sido un presidente, el mejor reconocido de su trabajo a nivel internacional, no solo nacional, a nivel de la historia de nuestra Bolivia. Entonces, todas las organizaciones o los líderes de estas organizaciones sabemos conducir. Por eso es muy importante de seguir luchando. Esta confederación, a la cabeza de mi autoridad, hoy vamos a seguir trabajando junto a las otras confederaciones en este camino de lucha, porque nuestra tarea fundamental es defender pues los derechos de las mujeres. Vamos a estar ya trabajando nuestro plan de trabajo para poder continuar pues todo lo que se ha hecho y todo lo que debemos hacer de aquí hacia adelante. Doña Flora, perdón, si me permite usted, con la experiencia que tiene como diputada, exdiputada supraestatal, ¿cómo usted ha observado estas últimas declaraciones del señor Almagro, ¿no? Y también estas denuncias que salen en contra de la señora Yanine Áñez, el proceso por el golpe de Estado? Es muy lamentable que OEA, a través de este organismo, el señor Almagro, que hubo, gracias a este señor, un golpe de Estado en Bolivia. No vamos a permitir que haya una autoridad de una institución internacional, de un organismo internacional, que se entrometa en los asuntos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Porque aquí en Bolivia hay justicia donde debe saber avanzar, administrar. Por eso nosotros hoy día hemos desarrollado una marcha desde La Ceja hasta Plaza San Francisco, donde ahí hemos exigido lo que debe haber, la celeridad de avanzar con las investigaciones, en dar con los responsables de lo que ha pasado, el golpe de Estado, el masacre que hemos vivido en Bolivia, en Sencata y Sacaba, en Huayllani, zona sur de La Paz. Exigimos pues para estos caídos en este en 2019. Entonces, exigimos aquello, por eso no vamos a permitir más estas organizaciones de que una autoridad de cualquier organismo se entrometa en los asuntos de nuestro Estado plurinacional.